Esas dudas que habitan y mudan en la mente de los protagonistas de la historia son también las que provocan en los lectores de la obra. Así es Mutatis Mutandi, la primera novela de Nina Vinuesa, cargada de ingredientes que la hacen más que recomendable. Este viernes la presenta en la librería Taiga. Ha elegido el género de la novela negra para su primer libro y ha demostrado que se mueve con soltura. Nina Vinuesa parte del hallazgo de un cadáver calcinado en el maletero de un inhóspito lugar del sur de Tenerife para plantear una trama que engancha. No toda la verdad sale a la luz y eso es lo que nos encargamos de descubrir con la participación de más de 30 personajes que nos van a llevar por la vida de aquellos implicados en aquella época y en aquel lugar, y entre Roma y Tenerife se desarrolla y veremos cómo la verdad nunca llega a descubrirse del todo. Porque no todo es lo que parece, la investigación del asesinato y posterior juicio dejará abierta una serie de dudas para los protagonistas y los lectores. Así es Mutatis Mutandis, en la que inevitablemente se nota el bagaje de la autora después de 25 años ejerciendo como abogada. Me siento más cómoda escribiendo sobre temas que conozco y describiendo lugares que conozco. Sí. Entonces, todos los lugares que aparecen en la novela los he conocido y los he visitado. Una obra que trata temas como la inmigración, el tráfico de drogas, la manipulación de medios y de los poderosos, y que se presenta este viernes en Toledo. No falten a la cita a las 6:30 de la tarde en la librería Taiga.